Nosotros estamos tomando todos los recaudos, estamos desinfectando junto con los bomberos, hicimos un convenio y acá los próximos 20 días, todos los días, vamos a estar desinfectando. Aparte hicimos un convenio para que ellos salgan 3 veces por día a dar una recorrida a todos los barrios del pueblo para ver si hay gente que está en la calle. La policía da otra recorrida y Defensa Civil otra. Es decir, que estamos saliendo 9 veces por día a recorrer. Y yo también individualmente siempre sé darme una vuelta para ver. Pero no, no, tengo que decirte y vuelvo a decirte que realmente la gente ha respondido de una forma, y no lo digo para quedar bien, lo digo la verdad, si fuera otra cosa lo diría. Sí, después de el domingo un poco había más gente en la calle, el lunes había un poco gente, más gente en la calle, pero realmente hoy no, hoy ha sido un día de que la gente está totalmente, estamos también con esa gran preocupación que tenemos, de que por un lado tenemos el coronavirus, por otro lado tenemos la gente, que es un gran porcentaje, un 70, un 80% de la zona que vive en changas, tanto sea changas o trabajo fijo como el mecánico, los pequeños comerciantes, el electricista, el plomero, cantidad de gente que si no trabaja no come. Entonces, de un problema que es primordial y es esencial que es de salud, estamos pasando un problema económico y más que todo, si a la gente quédense en su casa, pero tenga que comer. En este aspecto están ayudando, Jorge, también, ¿no? Sí, estamos ayudando, pero sobremanera he hecho un pedido solidario a la gente del pueblo que ha respondido de una forma asombrosa. Después ustedes van a ver la cantidad de mercadería, no que nos traen, porque nosotros tenemos un teléfono, nos llaman, pasamos a buscar la mercadería por la casa, la traemos de vuelta acá, es decir, y vamos armando acá los bolsones. Así todo, también nosotros desde el municipio hemos hecho un recaudo también de un poco. Hemos hecho un pozo, estábamos trabajando mucho en lo que es la obra pública y la frenamos, hicimos donaciones también de sueldo, todo lo que venía bien, más la ayuda de la gente, todo hicimos un pozo para poder ayudar a esta gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Porque se estuvo vacunando también, ¿no? Sí, hoy como prometimos, porque era algo ilógico pedirle a la gente que haga cola para vacunarla, pues si no estamos diciendo por un lado una cosa y por el otro hacemos otra. Y hoy salimos a hacer la campaña de vacunación, empezamos por Barrio San Jorge, ya hemos vacunado la primera tandada de 130 vacunas, se vacunó a toda la gente de salud, a la gente de obras públicas que trabaja, al recolector de residuos, a la gente de inspectores municipales, a la policía de la localidad y a los bomberos. En esa primera tandada. Y en esta segunda, que de 190, estamos vacunando casa por casa, golpeando la puerta, llamando. Lo que sí aprovecho para pedirte es que la gente, porque pasamos el carrito el día anterior y pasamos el carrito un rato antes, que la gente salga a la calle, porque realmente nos cuesta golpear y que preguntarle, así que estén preparados en la puerta para que los podamos vacunar. Esto está dirigido a todas las personas mayores de 65 años y que no tengan una obra social, que no tengan PAMI o alguna obra social que en la farmacia se los da. Nosotros siempre tuvimos un control de los lugares grandes. Mariano Max le hacemos un control una vez y a veces 2 veces por semana. Los dos supermercados grandes, el de Estrella también. Si el barrio es difícil, va a ser difícil porque en realidad los municipios chicos tenemos 5 inspectores, es decir, no hay un solo inspector y un bromatólogo, y hay cantidad de comercios chicos, del pequeño almacén, vamos a hacerlo porque así lo decretó la Nación y creemos que es positivo hacerlo, pero no va a ser fácil porque también pensemos que hay mucha gente, primero que lo que hay que atacar es la gente de donde se produce la materia, donde se produce el producto, digamos, más que donde se produce, donde se distribuye. En este país tenemos el gran problema del que lo produce al que lo consume, tenemos un montón, yo digo parásito, a lo mejor no es así, pero una cadena de distribución de un montón de gente que gana mucho más que el que lo invierte y que el que lo consume. Entonces, yo hablando con la verdulería, por ejemplo, me dice, mira, nosotros no podemos, cuando vamos queremos comprar, está este precio, lo compramos, lo dejamos, nos queda otra. Es decir, que esos lugares tienen que estar también controlados, fundamental. El que distribuye en los almacenes le distribuye un precio y ese distribuidor tiene que estar controlado también. Y el almacenero hay que controlarlo, vamos a hacer todo lo imposible porque nos encontramos con cada cosa, lugares que cobran una pila 150 pesos,
100 pesos un kilo de azúcar, hay cosas que son totalmente fuera, totalmente de cualquier lógica. También tenemos que entender de que el almacenero de la vuelta es el que fía, el que uno llega a fin de mes, ¿no es cierto? Y de alguna forma va y le pide. Cuando va a los supermercados grandes, no va con la tarjeta, no va como La decíamos antes, con libretita. la libretita para anotar, va con la plata y paga, con la tarjeta y paga. Entonces hay que hacerle un control a toda la gente y lo vamos a hacer. Va a ser difícil, pero lo que vamos a hacer es darle a cada uno el listado de precios máximos que hay que de cada producto, cosa de que el almacenero, el kiosquero, todos sepan cuál es el máximo. Si lo están incumpliendo es porque ya ellos saben que están infringiendo la ley.